¿Por qué es tan peligroso el cruce por el río Bravo? Esto es lo que debes saber. Este río es el camino que miles de inmigrantes, entre ellos nicaragüenses, han utilizado como trampolín hacia Estados Unidos. En marzo, unas 3 nicaragüenses, entre ellas una niña, se ahogaron al intentar cruzarlo. A simple vista, el río Bravo parece tener aguas mansas y poco profundas. Pero antes de continuar con este video, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este video podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Por su anchura da la impresión de que su cruce no llevará mayor contratiempo, menos pensar en riesgo de muerte. Sin embargo, en su interior hay una resaca traicionera que, de forma sorpresiva, arrastra, envuelve y ahoga a quienes intentan pasar hacia Estados Unidos de forma irregular. Este río es el camino que miles de inmigrantes, entre ellos nicaragüenses, han utilizado como trampolín hacia Estados Unidos. Las personas que entran por la frontera sureste de México vía terrestre deben atravesar todo ese país y llegar a una de las 4 ciudades por donde pasa el río Bravo: Matamoros, Reynosa, Laredo y Piedras Negras, las cuales colindan con la frontera estadounidense en el sureste de Texas. En los últimos meses, este río se ha colado en los titulares de medios nacionales e internacionales después que solo en marzo de este año se reportara el fallecimiento de varios nicaragüenses, entre ellos una niña. Algunas de estas muertes han sido grabadas por medios mexicanos, donde se observa que en la mayoría de los casos las autoridades migratorias intentan persuadir a las personas para que no crucen. ¿Qué lo hace tan peligroso? Aunque el cauce del río Bravo o Río Grande, como es conocido en Estados Unidos, no parece ser profundo o peligroso, las muertes registradas se derivan precisamente de la aparente pasividad y tranquilidad de sus aguas. Algunos datos sobre este río y esto es lo que se sabe. Se conoce que es el quinto río más largo de Norteamérica, ya que cuenta con una longitud de aproximadamente entre 3.051 y 3.060 kilómetros. Ubicado al sur de Estados Unidos y al norte de México, su longitud recorre 3 estados norteamericanos: Colorado, Nuevo México y Texas, y 5 estados mexicanos: Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, la peligrosidad del río no se define por su longitud, sino por la falsa seguridad que genera en los lugares donde los migrantes deciden cruzar. Los reportes periodísticos señalan que, aunque el cauce tiene poca profundidad, el agua llega apenas a la cintura de un adulto promedio. Lo verdaderamente peligroso es que existen algunas partes donde la profundidad puede alcanzar los 2.5 metros. Aunque el río Bravo suele mostrarse tranquilo, en algunas partes la profundidad puede superar los 2 metros. Otro factor puede ser que las personas que deciden cruzar el río pueden quedarse atrapadas entre basura, flotadores y neumáticos que otros migrantes utilizaron para poder pasar al otro lado. Las aguas de la superficie aparentan estar en calma, pero son un gran peligro. Adentrarse al río, las corrientes profundas son demasiado fuertes, incluso para nadadores expertos, y si a esto le sumamos los remolinos que se forman y succionan a las personas hacia el fondo, el riesgo es mayor, explicó en su momento a un medio mexicano Efraín Matamoros, director de Protección Civil de Ciudad Juárez. La muerte más reciente que se conoció de un nicaragüense es de Luis Alberto Jiménez Meneses, de 52 años, se ahogó en las peligrosas aguas del río Bravo, cerca de la colonia Misiones, en México, cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos. El cuerpo fue recuperado por las autoridades mexicanas la tarde del sábado. Jiménez fue identificado porque portaba su cédula y su licencia de conducir, las cuales fueron compartidas por la Asociación de Nicaragüenses en México para localizar a su familia. Aguas traicioneras, aunque en muchos videos compartidos en redes sociales se aprecian personas cruzando con el agua hasta las rodillas o un poco arriba de la cintura, los reportes periodísticos señalan que el caudal del río puede cambiar y elevarse hasta 1 metro sobre su nivel acostumbrado, generando fuertes corrientes que desestabilizan aún más a los migrantes que deciden cruzarlo en grandes grupos.
No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte.